Hola, ¿cómo anda? Bien, me alegra un montón. Para los que me conocen, soy Claudio. Para los que no me conocen, también me llamo Claudio. ¿Para qué mierda me voy a cambiar de nombre, no? Bien, hoy estamos acá con el segundo capítulo para sobrevivir el apocalipsis zombie, ¿eh? ¿Cómo sobrevivir? Estamos medio jodidos porque no tenemos agua, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible, lo imposible, que tratar de conseguir agua, tratar de equipárnoslo bien. Y bueno, es un juego medio realista, por así decirlo, porque si queremos ir a un lugar a otro, pues dependiendo de la distancia, podemos correr. Bueno, es correr de forma más rápido, ¿no? Que llegamos 10, 15, 20 segundos. Pero si vamos caminando, obviamente que corriendo ocuparemos energía. Con esa energía, si nos quedamos sin energía, nos morimos, obviamente, ¿no? Pero hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque si no tenemos energía y tenemos obligatoriamente salir a un lugar que queda lejos y no tengo energía para correr, y si cuando vaya caminando puedo estar 20 minutos tardando en caminar, media hora, así que es un dolor de huevo en ese sentido. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo imposible, y cuando llegue ese momento esperemos conseguir una moto o algunas boludeces que no son boludeces, ¿no? Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Bien, a ver dónde me deja la partida. Vale, a ver dónde me deja el juego. Ojalá que me deje el... Bueno, me dejó acá. No sé, la verdad que no me acuerdo si me olvidé de una sola cosa de mierda. Pero lo que vamos a hacer es esto. Lo que vamos a estar haciendo es cambiar un poco el teclado, porque acá, porque este es un dolor de huevo. A ver, vale, vamos con la F. Vale, ahí está, guardar, ahí está, porque así puedo romper la cosa más rápida. Vale, ahí ve, porque si no me salta el cuadradito de esa mierda y la verdad que no quiero. Vale, no sé si yo igual por la duda me corro, porque no sé si me puede caer en la cabeza, pero bueno, este es el último árbol que voy a hacerlo, porque tengo que buscar agua, porque me estoy muriendo de agua, me estoy muriendo de sed, mejor dicho. Vale, me estoy confundiendo el botón y me estoy petando cualquier cosa. Vale, ¿esto qué es? Hierro, ¿no? Tengo sed, sí, aguantamos un cachito, que no sé dónde hay agua, pero vamos a hacer lo posible de conseguir agua. A ver. A ver, crear. A ver. No me puedo bañar, ¿no? Crear esto. No, me falta un cosito que no sé qué carajo es. A ver, agua, porque se ve acá no hay, ¿no? Para crear. No, no hay. Había C4 por ahí. Había visto. Una hoguera. Una hoguera te permite preparar carne y proporcionar el fuego con varios materiales. El banco, este ya lo he comprado. No sé si ha comprado. Nos dará la posibilidad de plantar zanahorias. Vale. Una lanza. Vamos a comprar otra. Porque ya veo que. Bueno, ¿este lo podemos comprar? Vale. Reiniciar no. A ver, comprar, no, pero comprar de verdad esto, ¿no? Obviamente. Estoy jodido de agua, estoy muy jodido de agua, no sé cómo carajo hacer, ¿no? Vale, puedo crear una casa acá tranquilamente, aunque podemos crearlo acá, ¿no? Total, tenemos, a ver. Ay, Dios mío, necesito comida o algo. A ver. Dios mío, a ver. ¿Cómo carajo se consigue? Tengo 5 de agua, boludo. Bueno, vámonos porque... Ay, Dios mío. No sé cómo conseguir agua y tengo miedo. Como esto es online,
Y no sé si morimos, volvemos a empezar todo de nuevo desde el principio. Es un dolor de huevo, pero bueno, qué sé todo. Búnker, el modo de velocidad. Es un búnker. El problema es. Vamos al búnker con la idea de conseguir agua. Necesito agua porque me voy a morir. Y me estoy quedando sin energía, así que debería de estar. No sé si en el juego se puede dormir. Y si se puede dormir, que no sea como en realidad, ¿no? O sea, que pase rápido la carne, se puede comer cruda, pero repondrá mucha más salud si la cocina con fuego. Vale. Eso es bueno saberlo. Vale, no puedo crear. Ay, acá no puedo crear nada. Agua, por favor. Uy, me estoy muriendo y estoy consiguiendo arma, boludo. Puerta de algún acceso denegado. Ahí. Vale, perfecto. Agua, por favor. Necesito agua que me to. No, 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 no. Me estoy muriendo, por favor. Necesito agua. Joder, joder. Agua. Por favor. Ay, dale, por favor, me estoy muriendo. No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo porque me estoy muriendo. Ay, Dios. No puede ser. Me estoy muriendo. Necesito agua urgente. Necesito agua urgente, urgente, urgente. Yo sé que ya me voy a morir, pero. Pero bueno. Ay, Dios mío. Justo ahora me voy a venir. Me vengo a morir, boludo. Tratando. Joder, tío, o sea. Has muerto de sed. Tiempo con vida, 39 minutos. 39 minutos hemos estado con vida. Revivir. A ver qué es lo que me pide. Superviviente, llamado a sobreviviendo en plena naturaleza y hemos aprendido mucho. Construimos nuestras propias cosas, casas, cultivamos plantas y fabricamos armas. No sé si al morir empiezo todo de nuevo, la puta madre. Vale, todo de nuevo. Bueno, por lo menos ya tenemos una idea de cómo se juega, ¿no? Ah, vale. Vale, tenemos todo. Tenemos todo, 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 todo. Vale. Perfecto. Vale, a ver si guardé algo. No me sirve nada. Bueno, ¿acá qué hay? ¿Qué hay acá? Una carne, bueno, dámela. Dámela. Lo vamos a guardar acá. No, al revés, ahí. Lo vamos a guardar ahí. A ver. Vale, vamos a juntar esto. Quiero saber una sola cosa. Quiero saber si me voy de vuelta ahí al búnker. A ver si está mi cuerpo para agarrar todo lo que he perdido, ¿no? Porque tenía arma, tarjeta, tenía todo, boludo. ¿Y a dónde mira está el búnker ahora? A ver, el búnker está acá. Vamos a correr. Falta de energía, ¿quiere comprar? ¿Cuánta falta tenemos? Bueno, ya fue. Ya fue, ya fue. A ver, no tenemos más plata, ¿eh? Así que. A ver. Qué tema. Este juego está buenísimo, pero lástima que. Uf. El problema es ese, ¿no? Va a llegar un momento que vamos a estar trabados en el sentido de que no vamos a poder ni ir para atrás, ni para adelante, ni para atrás, ni para adelante. Pero bueno, a ver. Hasta ahora estamos bien de agua y de comida. Hasta ahora. El próximo capítulo capaz nos morimos. A ver. Ojalá que esté mi cuerpo. Yo me morí por acá, ¿no? A ver. Ojalá que estén mis cosas, porque si no. Vale, perfecto. Ahí. Perfecto. La mochila, la mochila. Equipar. Perfecto. Vamos a poner.
Hay que hacerlo rápido porque está bueno, porque si matamos, esto es online, ¿no? Vamos a jugar con un montón de personas del mundo. Esto no se puede, así que lo llevamos este. Vamos a llevarnos todo. Total. Ahora me voy a equipar un par de cosas. No sé por qué no pongo ahí coger todo y listo, boludo. La verdad que me paso, soy un pelotudo. A ver, hay que hacer la cosa rápida porque no tenemos agua. Vamos a poner esto acá. Esto puede ser por ahí. Vamos a poner esto así, por acá, perfecto. Vamos a poner esto así, vamos a matar uno de esos cuervos, o ciervos, como carajo se llamen. Vale. Vamos a romper un poquito más. Subida de nivel, perfecto. Somos nivel 4, señores. Eso es bueno. Eso está bueno en el sentido de... si me muero, puedo recuperar mis cosas. Aunque el problema está si me mata un jugador y me roba mis cosas. Aunque estaría bueno también matar a un jugador y robarle todas sus cosas. Pero bueno, a ver. Ahí en el buque decía que necesito un código, ¿no? Vale, donde... capaz eso lo pueda conseguir por internet, ¿no? Ah, re tramposo era el chabón. No, el código, ¿no? O sea... a ver. A ver qué hay. Ahora sí puedo abrir estas cosas. Así que... vamos. Ojalá que haya cosas buenas. Agua, quiero agua. Dejamos todo. Dios. Agua. Estoy sorprendido. Estoy comida. Boludo. Vine. Ay, Dios mío. Vine a buscar agua y encontré una caja fuerte, boludo. O sea, encontré de todo. Y no tengo espacio. Bueno, para aguantar, que estoy un poco emocionado y eso que abrí una sola cosa. A ver, vamos a ponernos pantalón. Vamos a ponernos esto. Vamos a ponernos zapatos. Vamos a ponernos gorro. ¡Oh! Y ahora sí. Y vamos a ponernos las pistolas. Perfecto. A ver, uno. Vale. 3.3. No, la pistola, obviamente, boludo. Vale, y esto lo puedo desguardar en el coche. O lo puedo tirar, porque no creo que me sirva, ¿no? Aunque está todo destruido. Hay que asimilar que está destruido. Así que de una forma capaz se puede reparar las cosas. Pero por el momento lo vamos a dejar así. Y vamos a ver qué es lo que había acá. Una pistola más. Bueno, la pistola lo vamos a llevar. Este. Ahí. Y la comida. Vale, perfecto. Esto lo podemos dejarlo. Total. Bueno, vale. Boludo, qué feliz que estoy, boludo. Eso que abrí una sola cosa. Vale, tenemos luz. Combustible. El combustible lo vamos a necesitar a full. Esto que es... puede restablecer mucho la salud y hacer la vida con más facilidad. Parece intacta. Puede usarse para algo. Bueno, sí, pero ¿para qué? Rueda de vehículo, todo terreno. ¡Ah, la mierda! ¡Todo terreno! Vale. Vamos a dejar esto. Me parece, señoras y señores. Me parece que... vale, ya que estamos empezando a abrir cosas, ¿no? Pilas. No puedo poner. Dios mío, se necesita para montar mucho el dispositivo. A ver si puedo hacer la mochila más grande, che. A ver si quiero. Ese acá no puedo crear.
A ver, el machete. Esto lo dejamos, no creo que lo necesitemos. Esto lo podemos dejar. De última, después lo venimos a buscar. Hay tanta cosa, boludo. Vale, las pilas. Vale. Estoy en shock, boludo. Todavía no lo puedo creer. Hay tanta cosa que no puedo llevarme, boludo. Vale, cables. Uy, para la moto. Vale. Vamos a agarrar esto. Que para la moto. Esto dice que sí. Perfecto. Cable. Ya que estamos, vamos a abrir todo. A ver si viene un jugador. Me roba todo, boludo. A ver. Martillo. Vale. Mira, un coso de finger spinner. Vale. Aunque, a ver, aguanta un cachito. Esto está bueno también. A ver, para. Vamos a tratar de abrir todo y vamos a tratar de agarrar todo, ¿no? Yo quería abrir esta, a ver. Dios mío. Un celular. Vale, perfecto. Esto es hierro, perfecto. ¿Cómo estamos de comida, de agua y esas boludeces? ¿Cómo hago para saber mi comida? Si estoy bien. No, si puse automático, no sé para qué, pero me caminaba solo. Así que vamos a tratar de crear soga. No tengo soga. A ver. La moto necesito la tuerca, bueno, tablones, eso es tranquilamente cajas pequeñas. Un sencillo depósito de cosas que permite almacenar hasta 12. Vale, vamos a crear uno como para ver cómo es, ¿no? No, igual la caja. ¿A dónde está la caja? Me pregunto dónde carajo está la caja. ¿Esto es la caja? No. Vale, vamos a abrir esto. Capaz nos vamos una escapada, nos vamos y volvemos a agarrar un par de cositas. Vale, esto lo ponemos acá. Esto lo vamos a necesitar sí o sí, porque no sé para qué era, pero lo vamos a necesitar. Bueno, vamos a bajar las pilas por el momento. ¿Esto qué es? ¿Chuletas? Mantiene su sabor y propiedad nutritiva durante mucho tiempo. Vale, perfecto. Interesante. Pero... pero bueno, vamos a intercambiar un poco. La verdad, bueno. Vale, la verdad que no tengo ni idea de qué contraseña puede ser. Debe ser para que ande esto. Así que... así que estoy chocho, ¿eh? La verdad que me fue muy bien. No gasté la bala, Claudito. Vale, lo vamos al coche. Vamos a guardar varias cositas. Vamos a guardar un par de cosas. En nuestra casa vamos a... yo que creé una casa, no sé si al crear mi casa... no sé... 33. Cada vez dura más, ¿no? Eso. A ver. Lo que estaría bueno saber es... lo que estaría bueno saber del juego es... ¿qué te iba a decir? Me olvidé lo que iba a decir. Pero vamos a entrar en nuestra casa. Lo que quería decir es... lo que estaría bueno es cerrar nuestra casa, guardar un par de cosas ahí con la caja. Para crear cajas pequeñas, adultas, hacemos una casa grande. Con baño, todo de lujo ahí. A ver. Acá. Vamos a terminar de crear esto. Esta casa. Que por cierto no me acuerdo cómo. Vale. Vamos a crear esto acá así. Ahí. Y listo.
Vamos a crear, vamos a romper esto y vamos a poner uno con ventanita para que quede más lindo. Bueno, en realidad, ahora podría ser una casa mucho más grande, pero creo que veo una cosita. A ver, vamos ahí. Vale. A ver. Quiero ver si puedo matar una gacela. ¡Tosti! Vale, perfecto. Supongo que va a tener carne. Obviamente va a tener carne. Y sí, no va a tener un pedazo de arma, pelotudo. A ver, lo que estaría bueno es hacer otra puerta del otro lado, ¿no? A ver, quiero crear esta caja. Tu inventario está lleno. Inventario. Yo había creado uno, pero al parecer no lo veo. Una caja. Pero bueno, vamos al auto. Al auto. Vamos a guardar lo que más podamos. Vamos a guardar lo que no necesitemos, ¿no? Vamos a guardar lo que podamos, ¿no? Bueno, el agua lo vamos a llevar. El agua es muy importante. Algo de comida también es muy importante. La roca la podemos dejar. La soja la podemos dejar. Combustible. Y ahí. Yo podría hacer así, ¿no? Aunque la carne la podría llevar también. Aunque, bueno, qué sé yo, para juntar carne, ¿no? Diría. A ver. Esto no me sirve de nada, así que, a ver. Me gustaría... me estoy muriendo. No me estoy muriendo, pero necesito comer. Vale. Agua. Uy, qué lindo que llenó ahí, ¿eh? Usar. Vale. Vamos a comer uno más. Un poquito de agua. Listo. Ahí, al 100%. Al 100%. A ver. Vale. Ahí. Perfecto. Vamos a matar un par de cuervos, ciervos, como carajo se llamen. A ver. Vamos a... La verdad que me está gustando mucho el juego. No sé si a ustedes les gustan, la verdad que me está gustando mucho. Pero bueno. A ver. Lo que quiero hacer... Es comprar... Va, comprar no. Es... Hacer esta caja. Si hago esta caja... no tengo el coso, la puta madre. Todo mal me sale. A ver. Esto, necesito esto. Esto lo dejamos acá. Esto lo dejamos por ahí. La botella vacía. La botella vacía la podemos dejar. Es un estorbo, pero bueno. Hasta que consigamos. No, igual estas cosas las puedo tirar. Si no me sirve nada, boludo. La botella no, la botella a que. Si conseguimos ir al río, pues podemos juntar agua de ahí, ¿no? Pero mientras tanto, podemos de. Hacer la cosa bien. A ver. Vale. Vámonos de vuelta por acá. Caja pequeña. Crear. Vale. Tres piedras, vale. Esto lo puedo hacerlo ahora. Pero yo quiero. Acá está, la caja. Construir. Acá. Lo vamos a construir ahí.
Esta sesión, vale. Y acá puedo guardar cosas. Podemos guardar la comida, agua. Así que voy a buscar. Vamos a guardar lo que podamos acá. Así podemos. De sacar la cosa del auto, porque si viene un jugador me va a robar todo. Así que vamos a guardar todo acá y después lo organizamos mejor. Porque si viene un jugador. Acá hay un zombie. Uy, qué malo. Acá. Vale, coger todo. Perfecto. Vámonos. Ahí. Vale, perfecto. Yo me voy a llevar. Ahí. Necesito. ¿Qué era lo que necesitaba para la ducha? Era eso. Madera. ¿Y esto era? Bueno, las piedras. Lo dejamos acá. Guardado. La cosa que no lo vamos a utilizar, ¿no? Obviamente. Esto lo podemos llevarlo. Creo, ¿no? El combustible lo podemos dejar. A ver, vamos a crear la ducha. Necesito piedra, vale, la piedra de hierro. Ahí, listo. No, joder, se me pasó todo por ahí. Qué pelotudo. Vamos a guardar esto, la chuleta, esto, qué más. Bueno, esto lo podemos dejar por un momento. Vale. Vamos a crear esto. Vale, no podemos. ¿Por qué? No podemos. Porque necesito un coso. Vale. Un huerto, vamos a crear un huerto si se puede. Vamos a crear un huerto. Crear. Perfecto. El huerto lo podemos crear. Construir. Acá, tranquilamente. Perfecto. Muy bien. Para plantar zanahoria, creo que era. Receta. Colocar material. Vamos a ver la receta, a ver qué. Vale, para eso es. Vale, perfecto. Para crear zanahorias, que la zanahoria tiene agua también. Ahí está, semillas. Ahora, ya poco a poco vamos aprendiendo, ¿eh? Eso me gusta. Ah, la mierda, una hora. Bueno, por lo menos una hora y no 20 días, ¿no? A ver, perfecto. Esto, guardamos esto. La verdad que me está gustando el juego este. Hace. Y eso que buscaba un juego así bueno. Vale. Esto podría de guardar. Esto lo puedo llevar tranquilamente. Ahí. Y lo que podría. No sé si me va a dejar. De crear otra. A ver. ¿Qué es lo que necesitaba? Era de todo. Construí otra para guardar más cosas. ¿Me entiendes? O sea, bien organizado las cosas. No, acá. Ahí, sí, ahí. Mira que si lo voy a poner al otro lado. Vale, y acá. No lo vamos a poner nada. Así que lo que vamos a tratar haciendo ahorita es tratar de un opinión, vale, necesito una chuela. Al parecer no tengo. A ver, acá hay algo, no. Esto vamos a poner equipar ahí abajo. Vale.
Vale, no tengo habichuela. ¿Cómo carajo? A ver, capaz lo tengo guardada, ¿no? Es posible. Soy un pelotudo. Vamos. Es que. ¡Ah! Vamos. La carne la llevamos. No, la carne no. Esto no lo necesitamos. Esto tampoco. Y al pedo porque no había lo que quería buscar. Y acá no hay nada. Pero bueno, a ver. Me gusta mucho este juego. Ah, lo que podemos hacer es buscar todas las cosas. El búnker. Agarrar, dejar todo. Dejar todo. Coger todo, no. Dejar. Bueno, dejar todo, no. Vamos a llevar estas cosas. El agua. Esto no lo voy a necesitar. Pero. Vamos a tratar de agarrar todo lo que está en el búnker. Ay. Vale. La pistola tengo que tratar de. Yo quería pegarle con algo. No quería pegar un tiro. Han dejado una caja de ayuda humanitaria por cerca, por aquí cerca. Seguro que contiene algo interesante. A ver, mostrar. Correr por 24. ¿Corremos o no corremos? Bueno, dale. Vamos a correr. Con la idea de. Porque si no lo agarramos nosotros, lo agarra otro. ¿Me entiendes? Entrar. Nunca tenía una botella vacía, podrá llenarla más tarde en el contenedor de lluvia. El colector de lluvia. Vale, me lo imaginaba. A ver. Ahora la pistola, pelotudo. Vale, perfecto. Coger todo. Vamos. ¿A dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Entre vaya. Vale, perfecto. A ver. Bueno, este es fácil, este es fácil. Vamos. Qué mal que pega la puta madre. No, 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 no. Vale. Acá necesitamos armas. Mucho hay ahí. Bueno, ya, boludo, no pegues tanto tiro. Subida de nivel, perfecto. A ver, ¿qué hay ahí? ¿A dónde está el coso? Se supone que tiene que haber algo. Y al parecer no veo nada. No tiene que estar lejos. Capaz de estar en el medio. Esto amarillo, ¿eh? Esto sí me sirve. Vamos a comer esto. Ahí. ¿Dónde está la caja? Ahí está la caja. O eso. Ahí está. Vale, perfecto. ¿Qué habrá? ¿Qué habrá dentro de la caja? ¿Qué hay del otro lado de la caja?
No lo sé. Espero que sea interesante. Perfecto. Tenemos un par de cositas. Perfecto. Nos podemos ir tranquilamente. ¡Tosti! Mientras agarramos un par de fibra de vegetal. Que lo vamos a necesitar. Listo. Ahora lo que vamos a tratar haciendo es... Vamos a ir al búnker. Vamos a tratar de agarrar todas las cosas que necesitamos. Todas las cosas, porque era muy importante. Había ruedas, cables, etcétera. Ay, no puedo. Porque no tengo... Precisamente... No, a ver cuánto, 53, mierda. Y volver, no me va a dejar volver. Es lo que pasa. A ver si comemos. ¿Cuánto energía tenemos? Quiero ver si. Vale, tenemos energía, tenemos 15 de energía. Energía tenemos 15, ¿no? ¿No? Sí, tenemos 15 de energía. Quiero ver si comiendo recuperamos un poco de energía. Bueno, vamos a comer todo porque me estaba quedando sin hambre. No. A ver, vamos a comer uno de estos. A ver si conseguimos un poco de energía. Tampoco. Vale, la energía me lo da cada ciertos minutos. Pero bueno, pero nada. A ver. Vale, tenemos la ojera. Un par de cosas interesantes, ¿no? Podemos crearnos... Me pregunto si puedo crear otra mochila. Para ver. Para ver si en la mochila tenemos más espacio. No, al parecer no tenemos más espacio. Usar. No, al parecer no tenemos más espacio. Vale, vale. No, la crema... No, igual a... ¡Ey! ¡Mis pantalones! Bueno, se me había roto, ¿no? Bueno, esto lo podemos tirar. Sí. Vale, perfecto. Pero nada, vamos a ir a caminar a ver si realmente tarda 20... Sí. Literalmente tarda 20 horas. 20 horas. 20 minutos. Pero bueno... lo vamos a dejar hasta acá, espero que te haya gustado. Y bueno, la verdad que me gusta mucho este juego. Lo malo es sobre esto, que llega un momento que no tenés energía ni nada de eso, y tenemos que caminar y tardar lo que tenemos que tardar, ¿no? 20 minutos, media hora, una hora, dos horas, dependiendo del lugar donde vamos a ir. Y bueno, nada, espero que te haya disfrutado. Me meto arriba si te gustó, me meto abajo si no te gustó. Me puedes agregar en el juego y podemos... de dialogar un poco, ir junto a matar zombies. Y bueno, espero que lo hayas disfrutado de corazón. Y bueno, compártelo con tus amigos, con tus amigos. Y bueno, acá te voy a dejar un video que tal vez no haya visto. Y acá te voy a dejar el logo del canal para que te suscribas y no te pierdas ni un contenido. Gracias nueva vez. Y bueno, y nos vemos en el próximo video. Gracias por el apoyo, por todo el que me da cada día. Y nos vemos en el próximo video. Bye.